tips de cómo mejorar o conseguir tu propio estilo. Todos estos tips, si los seguías al pie de la letra, estamos seguros que te van a servir demasiado. Y pues bueno, si quieres saber cómo tener un estilo único, quédate y sigue viendo. El tip número uno, que lo personal creo que es el más importante, es aceptarte tal y como tú eres. Quiérete, que no hay nadie en el mundo igual a ti. Eres único, eres única. Nunca trates de aparentarse a alguien que tú no eres. Sé tú mismo, exprésate sin miedo al que dirá la gente. Y una persona segura de sí misma expresa muchísimo estilo. Así que ya saben, primero que nada, hay que estar y sentirse bien internamente para poder expresar lo que realmente queremos. Por más difícil que sea, acostúmbrate a dormir las horas necesarias. Aprende a comer mejor. Busca un buen corte para tu cabello. Si es que ya tienes alguno, invierte tiempo en él. Si es que tienes barba, manténla con estilo y bien arreglada. O si no, opta por estar muy bien afeitado. Y por favor, nunca olvides las uñas. Siempre llévalas cortas, ya que es tu carta de presentación. Aquí olvídense por completo de las camisas anchas al momento de vestir. Que las puedes usar, claro que sí, pero para estar en tu casa o para dormir. Pero la ropa que debes utilizar debe quedarte a la perfección, no apretada, no floja, sino a la medida exacta. Es decir, que la sientas cómoda. Esto te va a tener un mejor aspecto físico y por lo tanto lograrás un mejor efecto ante la vista de las demás personas. Pero sin duda alguna, lo más importante es que te vas a sentir mejor contigo mismo. Si tú eres de las personas que les da miedo cambiar por completo o modificar algo al momento de vestir, te recomiendo muchísimo empezar con cosas pequeñas, es decir, ir de menos a más. Sé que el vestir de negro es muy cliché, pero sin duda alguna los colores oscuros siempre van a quedar muy bien para toda la vida. Además de que son colores que están de moda, te ayudarán a estilizar tu figura y pues seamos honestos, a quien no le gusta verse más delgado. Así que para darle ese giro y protagonismo a un outfit totalmente negro, será integrar una prenda, calzado o accesorio muy llamativo. No seas de los típicos que visten con la playera blanca, los jeans azules y los tenis blancos. Atrévete a marcar la diferencia, es decir, sal de tu zona de confort. No tengas miedo a experimentar, agregar nueva ropa de colores diferentes. Probarse la ropa será la única manera donde podemos identificar qué es lo que realmente nos favorece y qué es lo que no. Y una vez que lo hayas identificado, puedes utilizar camisas y playeras estampadas, pantalones más ajustados, pantalones de colores con parches rotos, tenis de colores, entre otras cosas más. Y por experiencia propia, créeme que te llevarás muchísimas sorpresas y sin duda alguna, esta es una de las mejores cosas que puedes hacer para conseguir tu propio estilo. Sin duda alguna, esto es lo primero que percibirá la gente al momento que llegues a algún lugar y será la última cosa que dejes cuando te vayas. Así que invierte en un buen perfume, trata de que no sea un olor muy fuerte ni muy dulce, pero sí que sea agradable para el olfato de las personas, ya que este puede ser un olor que puede distinguir tu estilo y con el que posiblemente alguna persona te llegue a recordar. Los accesorios, por muy pequeños que puedan llegar a ser, en cada uno de estos detalles proyectarás la fuerza que tiene tu estilo. Ya sea en tus zapatos, en la cadena, en tu pulsera, en la corbata, en el reloj, en el perfume, entre otras cosas más. Obviamente no vas a utilizar todos al mismo tiempo. Recuerda que menos siempre por los siglos de los siglos va a ser más. Y de lo que puedes estar 100% seguro es que cualquier accesorio que desees utilizar hablará por y de ti sin falta más. Aunque no lo creas, esto es lo primero que se fijan muchas personas. Así que cuando se trata de calzado, no escatimes por el precio, ya que esta es la base fundamental de tu vestimenta. Recuerda que tus zapatos de vestir deben combinar con tu cinturón, tu calzado deportivo mantenerlo limpio. Y si tú usas botas, asegúrate no amarrarlas hasta el último hoyo. Deja uno o dos libres, pues esto es equivalente a botonar el último botón de la camisa. Hoy en día existen muchísimas redes sociales, revistas e inclusive tus artistas favoritos de los cuales te puedes ayudar para combinar tu ropa, ver que está en tendencia. Esto no quiere decir que te vayas a copiar de ellos, sino tomar esas ideas y adaptarlas a tu estilo y personalidad. Algo que sí te quiero recalcar bien es que la ropa jamás te va a hacer a ti, tú eres el que te vas a encargar de hacer la ropa. Y te vas a estar preguntando, ¿y a qué vas con todo esto, Liz? Pues a lo que voy es que no hay ninguna necesidad de gastar los miles de pesos en ropa de marca para poder lucir y sentirte bien contigo mismo. Dale la oportunidad a nuevos estampados y cortes de ropa, ya que si eres de los que tienen una playera y todas tienen algo en común, darás la misma imagen y no impresionarás a nadie. Una vez que hagas esto, debes estar muy atento a los comentarios que te haga la gente y sacarás tus propias conclusiones. Créeme, te llevarás grandes sorpresas. Recuerda que lo que traes puesto debe representarte a ti y no a la marca. Sabes que lo hiciste bien si la gente te dice, qué bien te ves, me gusta cómo te vistes. Esta vez los saludos serán un poquito diferentes. Las primeras 10 personas que compartan este video desde nuestra página de Facebook les mandaremos saludos en el próximo video. Así que corran a nuestra página de Facebook, denle like y compartan este video. Antes de terminar este video le queremos mandar un saludo a Iván García. Otro saludo para Mafer Lara.
Otro para Vanny Glam. Un saludo para David Pérez. Otro saludo para Andy Carrera. Para Ana Palacios. Otro para José Luis Álvarez. Otro saludo para Maribel Rodríguez. Otro saludo para Carlos González. Para Valeria Ramírez. Y por último, otro saludo para Luis Antonio. Aquí en la caja de descripción les vamos a dejar en sus redes sociales por si gustan seguirnos. Y pues bueno, esperamos que te haya servido y gustado este video. Si te gustó, ya sabes, dale like y suscríbete por aquí abajo para que estés al pendiente de todos los videos que estemos subiendo. Y pues bueno, ahora sí, sin más que decir, bye.